Atención, Nicolás Petro se revela y le pide a la Corte Suprema no usar el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía. El hijo del presidente Gustavo Petro fue citado a declarar en la investigación preliminar contra el representante de la Cámara, Ahmed Escaf. Nicolás Petro Burgos le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de usar el interrogatorio que rindió en agosto pasado ante la Fiscalía General, en medio de la audiencia de imputación de cargos que se adelantaban en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La solicitud se hizo en medio de la citación que se hizo para que declare en la investigación preliminar que se adelanta contra el representante de la Cámara por el Atlántico, Ahmed Escaf, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en los gastos de campaña presidencial de 2022. En el documento firmado por el mismo Petro Burgos, el magistrado César Augusto Reyes Medina, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro pide que en la declaración que rendirá en los próximos días no se le ponga de presente el mencionado interrogatorio. En dicho interrogatorio, ha indicado el fiscal delegado Dr. Mario Burgos Patiño, preguntaba, sin ninguna competencia para ello, constantemente sobre los conocimientos o intenciones de mi padre, actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en algunos hechos narrados por mí, aclaró. Para Petro Burgos, el mencionado interrogatorio no lo hizo bajo la gravedad de juramento. Ni mi defensor ni yo hemos consentido el uso del interrogatorio al indiciado. Igualmente aseguró que por la filtración del mismo se pidió una investigación disciplinaria en contra del fiscal Mario Burgos, puesto que en esa diligencia reservada se dejó claridad sobre las personas que iban a tener conocimiento expreso del interrogatorio. Asunto constitutivo de una extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lo cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta una investigación disciplinaria contra ese funcionario, aclara la misiva. El pasado 23 de enero, la Corte Suprema citó a declarar a Nicolás Petro Burgos y al empresario Euclides Torres, en medio de la indagación que se adelanta contra los congresistas del Pacto Histórico, Ahmed Escaf y Pedro Flores, por su posible participación en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El pasado 30 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación a los congresistas, teniendo en cuenta lo mencionado por Nicolás Petro Burgos en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General y en el que confesó que la campaña presidencial de su padre recibió al parecer dinero no legalizado. Petro Burgos señaló que Escaf, como reveló Semana en los apartes del interrogatorio de la Fiscalía, fue puesto e impulsado política y electoralmente por la primera dama, Verónica Alcocer, y por el empresario Cristian Daez. Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro, la consulta del Pacto Histórico y a favor de la lista del Pacto Histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara en el Atlántico, Ahmed Escaf, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizados en publicidad, etc., de manera que benefició la lista del Pacto Histórico, afirmó Nicolás Petro al ente judicial. Los señalamientos a Flores. Con respecto al congresista Flores, del que poco conocen los colombianos, reveló en sus señalamientos que el financista en la costa caribe, Euclides Torres, a través del senador Pedro Flores, enviaba dinero para los diferentes eventos que se organizaron. El congresista era intermediario y se encargaba de entregar las millonarias sumas de dinero y de contarle a Euclides las inversiones que debían hacer. A rasgos generales, él sabía que Euclides nos daba los recursos a través de Pedro Flores para financiar el evento, pero no sabía cómo los gastábamos. En ese sentido, el congresista se encargaba de la caja menor y cuando se agotaban los recursos, le pedía más dinero al líder del Plan Torres. Incluso la sede de campaña de Barranquilla, con gastos mensuales entre 20 y 30 millones de pesos, se financiaba con recursos de Torres, y Flores era el encargado de hacer los pagos.